Según el sociólogo Cirilo Otero, el aumento de hechos delictivos en el país podría deberse a los indultos que el gobierno ofrece periódicamente a personas condenadas por delitos comunes. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno ha tomado la decisión hace varios años, para atrás, podríamos decir, de liberar a delincuentes, a gente que roba, que trafica con drogas, etcétera. Es decir, delincuentes. Y los ha tratado de sacar en una especie de revuelta con gente que ha protestado pacíficamente y por razones cívicas. Entonces, hay como una connotación de inseguridad en el país, porque si tenés una gran cantidad de delincuentes, por ejemplo, yo conozco a alguien que me llamó y me dijo, mira, yo estaba condenado a 6 años por traficante de droga y me sacaron, ahora llevo, me dice, 27 meses, pero necesito asilarme porque estos señores me van a volver a echar preso. Yo le dije, lo lamento, yo no tengo ninguna experiencia en asilo. Entonces yo creo que el problema de la inseguridad ciudadana en Nicaragua es por esa irresponsabilidad que el gobierno ha tenido de sacar a los delincuentes revueltos con razones políticas. Eso no se hace. En términos de Estado hay que ser serio. Si la ley dijo que esas personas son delincuentes. Asimismo, manifiesta que la presencia policial en las calles no garantiza la seguridad ciudadana. Ninguna seguridad garantiza la policía en las calles, todo lo contrario. Los datos que nosotros tenemos, que hemos investigado sobre la opinión pública, es que la gente siente miedo al ver a la policía, se siente más segura si no ve a ningún policía. Entonces, no, eso no genera seguridad en el país. Yo creo que hay que ser franco, este es un Estado fallido. O sea, nosotros no tenemos un Estado en orden. El gobierno del señor Ortega desbarató todas las instituciones y desbarató todas las posibilidades de que hubiera orden en el país. Es decir, yo diría como cristiano, yo creo que gracias a Dios no nos hemos muerto todos, pero aquí tenemos una inseguridad total, total. Es decir, por ejemplo, vos ves un uniformado y armado, no se sabe si es un delincuente, si es un rearmado, si es un paramilitar o un policía, porque el policía teóricamente recibe un entrenamiento para proteger a la ciudadanía, no para hacerle daño a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy en la mañana toda la avenida esta de Masaya y el lado de la UCA y el lado del INE está empolicillado, pues. Y son policías que no sabes qué es lo que están buscando ni qué es lo que cuidan, ¿no?